Maucuapete, Ucue, Capillaza, Cindy Perdomo, Sa Capillaza, Nidia, Profe Nidia, Capillaza es la profe, Capillaza, okay. Capillaza, Profe Nidia, buenos días, como su merced es mujer, entonces el saludo para ustedes, Maucuapete, Profe Nidia. Maucuapete, Profe Cindy. Una. Entonces, el macuepete es el cómo está, cómo amaneció. Macuepete, euna. Bien, no sé tu idioma, pero muy bien, profe, gracias a Dios. Sí. Estudiantes, buenos días. Me alegra mucho poder estar con ustedes otra vez aquí en este proceso de construir muchas herramientas para poder mejorar nuestro nivel de lectoescritura. Y el día de hoy con la profe Nidia vamos a poder y vamos a querer, tenemos como la intención de poder compartir con ustedes algunas estrategias y que sí nos parece muy importante que ustedes estén muy pendientes, ya que la formación que ustedes tienen como licenciados necesita que fortalezcamos lectoescritura y también pensamiento crítico. Profe Nidia, su saludo, profe, para los estudiantes que la han extrañado desde el sábado pasado. Bueno, aprovechando este espacio tan valioso, apreciados estudiantes, muy buenos días. Mi primer saludo y mi primer reconocimiento es para Dios, que nos da la oportunidad de estar aquí. A veces nosotros no valoramos un nuevo amanecer. Le damos gracias a Dios porque a ustedes les está permitiendo sentarse allí, tener un espacio de formación, a nosotros tener también ese espacio para con ustedes. Lastimosamente pasamos unos tiempos difíciles donde no todos tenemos esta gran oportunidad de levantarnos bien, de estudiar, de construir un proyecto de vida. Aprovechando, profe, antes de que tú hagas tu proceso allí, decirles, apreciados estudiantes, presentarles nuestras excusas a los chicos antiguos, también a los nuevos, ya hablaba hace un rato en la Cátedra de Vida Universitaria. No hemos podido atender todas las llamadas, estamos varias personas pues en este proceso de cierre y por tanto uno quisiera hacer contestar de inmediato. Si no lo hemos hecho, presentamos las excusas porque no ha sido falta de voluntad, sino porque es apenas lógico que en estos momentos esa coyuntura se dé, ¿de acuerdo? Pero igual estamos muy atentos, vamos a seguir respondiendo a las llamadas. Muchos de ustedes ya se han dado cuenta que los estamos llamando con el fin de darles a conocer cómo quedó su matrícula, sobre todo a nivel de los estudiantes antiguos, porque algunos reprobaron una y dicen, no, esa no reprobé, pues estamos mirando qué pasó, o reprobaron dos, o reprobaron el semestre, y entonces no entienden cómo fue que quedaron matriculados, porque como les dije hace 8 días, se les olvida. Entonces seguimos en el proceso de llamar a los estudiantes, de aclararles su estado académico. Una información adicional, hemos tomado la decisión de ocultar las actividades del segundo bloque. Ustedes tienen una matrícula allá en Aldea, esa matrícula se genera una rutina y es la que hace que los cursos se activen, los cursos en plataforma. Me imagino que muchos de ustedes se estarán dando cuenta que muchos de los cursos ya no están, son los que corresponden al segundo bloque. Las personas que, por ejemplo, por ahí vi un grupo de Santa Rosa que estaba haciendo unas actividades de matemática, yo le decía, ¿y cuándo hablaste con el profesor? ¿Cuándo fue la teleclase? Entonces, a veces, y son estudiantes de tercero, a veces como que no nos percatamos de las cosas y resultamos haciendo lo que no es. Aunque aclaro que esto fue porque en la agenda la fecha no estaba correctamente ajustada. Entonces, para un minutico más, profe,
aquí la profe. ¿Qué sucede? En su plataforma hay una opción que dice agenda del curso. En agenda del curso ya ustedes tienen sus fechas debidamente ajustadas. Tomamos la decisión de correr una semana más las fechas con el fin de darles tiempo a los estudiantes que tuvieron algún inconveniente y no habían ingresado. No vamos a dar más plazos del que está allí en la plataforma. Repito, hay una opción que dice agenda del curso. Entonces, por favor, va usted a tenerlo en cuenta y se va a guiar por esas fechas. Ahí habían unas fechas que se vencían el 2 de septiembre, otras el 4 de septiembre. Todas estas fechas se corrieron mucho más y se van a correr todas las del semestre para que ustedes no se vean afectados. ¿Qué más les digo? Recuerden que si no les aparecen los cursos es porque evidentemente los cursos del segundo bloque se ocultaron. Si usted por alguna razón, porque se confundió y estaba haciendo actividades de segundo bloque, no se les va a borrar, simplemente quedaron allí ocultas. Entonces, básicamente eso, apreciados estudiantes, estamos terminando el proceso, estamos revisando, estamos llamando a los estudiantes que tuvieron inquietudes al respecto, e incluso con sus gestores también, con muchos de ellos hemos estado hablando, trabajando juiciosamente, decirle a fulanito quedó así, usted quedó así, ta, ta, ta. Entonces, básicamente eso. Profe, gracias por el espacio y no, por la palabra. Gracias, profe. No, y además, yo creo que por eso la teleclase se debe convertir para ustedes como estudiantes en la herramienta importante, principal también, yo creo, porque aquí les damos indicaciones, a veces me han estado preguntando también sobre los tiempos, entonces ya se está dando la indicación. Pero su participación y su asistencia a las teleclases son importantes, de verdad que sí. Entonces, quiero iniciar pues con el saludo. Vamos a la presentación, por favor. El saludo es, bueno, este es la lectura, el taller, profe, ¿cómo le decimos la asignatura? Porque es transversal, ¿no? Profe, muy bien. Esta es la cátedra de vida, perdónenme, de pensamiento crítico y lectura crítica, que en este semestre acordamos que va a ser una sola. Nos vamos a centrar fundamentalmente en la lectura crítica. Uh-huh. Ustedes no se van a dar cuenta que no es una cátedra que está dentro de su malla curricular. Por el día de hoy, como la profe les va a mostrar, vamos a participar a través del WhatsApp al 318-265-3178. Uh-huh. Y la participación o las actividades van a ser a través de la plataforma de DuPol. Por hoy, por ahora, pues no tenemos, no van a ingresar a esa plataforma. Vamos a participar y ya esperamos que a partir de la siguiente semana ustedes puedan ir interactuando con las respectivas actividades. Esas actividades tenemos que sentarnos con la profe Cindy para ver de qué manera se van a computar con una de las asignaturas que ustedes tengan allí. Esa es una decisión de carácter institucional. Apreciados estudiantes, si usted va a participar en esta cátedra, lo hacemos pensando en usted. Usted es la persona indicada para que pueda mejorar sus competencias, para que tenga una mejor opción para resolución de problemas, para que de su parte cotidiana, de su cotidianidad, de su parte laboral, de su parte profesional. Así que es necesario que todo el mundo esté en esta cátedra, por favor. No va a aparecer en Aldea, no va a aparecer en sus cursos por SECAR, pero sí posteriormente las actividades se tendrán a través de la plataforma y va a tener una nota. El semestre pasado con los estudiantes les habíamos dicho esto, realmente no se hizo, aunque sí tuvimos en cuenta algunos que tuvieron ciertas dificultades y valoramos la participación. Listo, sí, profe, gracias. Entonces, ya saben, por favor, estamos en las actividades. Vamos a tener dos actividades el día de hoy y la primera de ellas tiene que verse reflejada en el WhatsApp. Así que, por favor, no se olviden el 318-2653-178. Sus participaciones, sus inquietudes, sus preguntas, estaremos aquí muy pendientes. Entonces, iniciando, vamos a mirar y vamos a tratar de comprender el porqué de la importancia de ser un buen lector, ¿sí? Y ese ser buen lector influye no solo en cómo nosotros, podemos recibir la información a través de un texto, sino también podemos conocer, descubrir qué quiso decir el autor. Entonces, como ustedes ven en la imagen, vamos a comenzar con la aclaración de que la comprensión de un texto
coloqué el signo igual porque eso es igual a la interacción que debe haber entre el autor y el lector. Más adelante vamos a mirar un poquito algunos ejercicios frente a eso. A esa interacción, a esa comprensión que corresponde tanto al autor, quien es el que comunica las ideas, y al lector, quien interpreta el mensaje, ¿sí? Vamos a tratar de denominarla como la lectura crítica. Pero también vamos a ir poco a poco, porque la idea, yo creo que de este espacio es poder darle a ustedes algunas herramientas de cómo poder hacer el ejercicio bien. Pero también necesitamos que ustedes estén atentos y que hagan los ejercicios, en especial el que viene a continuación, porque como que poco a poco y que se debe ver reflejado ahí en el WhatsApp, en el foro. ¿Para qué dicha interacción? ¿Por qué es importante? Lo primero es que para que esa interacción sea posible, debemos activar los conocimientos que posee usted sobre el tema. Si usted toma algún texto, lo primero que usted tiene que hacer es, de manera general, mirar de lo que usted sabe, qué conoce o qué puede relacionar con lo que el texto dice. A veces sí es necesario cuando alguien va a hablar de un tema o va a leer de un tema, es porque pues, le interesa. Pero a veces nos chocamos con lecturas que se nos hacen un poco pesadas, difíciles. Pero esas lecturas son las que deben ser el reto de nosotros. Entonces vamos a mirarla de manera general, si hay títulos, si hay subtítulos y todo eso. Sí, el profesor del que yo aprendí español siempre nos decía, y otra profe, la profe Flor, me acuerdo mucho, creo que ella enseñaba inglés, que uno nunca, nos decía que uno nunca debe escribir para uno, siempre es correcto. Uno escribes para el otro. Y la escritura debe ser tan clara. Bonito el ejercicio que están haciendo ahorita los profes, porque ellos muestran un poquito, profe Cindy, mire el texto que mandó tal persona. Maravilloso. Hago. Y yo sí les digo con todo el dolor del alma, muchachos, devuélvale, exíjanle un poquito más de claridad. Pero es un ejercicio que tenemos que ir haciendo poco a poco, no solo en la escritura, sino en la lectura. Entonces, romper con la barrera del temor, del no conozco el tema general, de no sé qué quiere decir la lectura, rompamos con esa barrera y arriesguémonos a hacer una lectura general. Miremos un poquito, porque aquí viene la otra parte en las láminas, por favor, si me ayudan la presentación. Está. Dice, utilizar las experiencias que ha adquirido a lo largo de su vida. Siempre está, y todavía estamos con el ejercicio de relacionar. La primera nos dice, activemos todos los conocimientos que poseemos sobre el tema. Todos, hasta el más mínimo, ¿sí? Y a veces la vida de nosotros y ese transcurrir y ese caminar nos ha brindado muchos conocimientos. Lo que pasa es que a veces no los activamos. El segundo dice, utilizar las experiencias que hemos adquirido a lo largo de la vida frente a todos esos temas, ya sea de medio ambiente, sea de política, inclusive de mecánica, de aviación, todo debemos estar, la idea es con esos conocimientos que tenemos, que son muchos, comencemos a conectarlos. ¿Qué sucede, profe? Nosotros tenemos que mirar el proceso de aprendizaje desde cómo funciona nuestro cerebro, por eso hoy en día se toca mucho el tema sobre neuroaprendizaje. A mí se me ocurre, incluso hicimos una charla muy interesante que nuestros profesores tuvieron la oportunidad de participar con la profe Ade,
hicimos una charla sobre neuroaprendizaje. Entonces, yo pienso que va a ser una oportunidad para cierre este primer bloque, que ustedes ya no tendrán actividad académica, para que tengan esa valiosa oportunidad de que miremos cómo funciona el cerebro. Entonces, con respecto a lo que dice la profe allí, ustedes profes, que ya son profes o los que se están formando, en el primer ítem habla acerca de activar los conocimientos que se posee sobre el tema. Recuerden que nuestro cerebro funciona por redes, entonces tenemos allí que cuando una neurona se conecta con otra, realmente se da un proceso de aprendizaje. Entonces, ¿por qué yo en un aula de clases debo activar presaberes en los estudiantes? ¿O por qué? Si yo tengo un presaber y estoy adquiriendo una nueva información, tengo que activarla, porque sencillamente nuestro cerebro lo que hace es relacionar lo que yo ya sé con la nueva información, se produce una sinapsis, que es donde se unen unas neuronas y el conocimiento queda allí. En algún momento yo le comentaba a los chicos antiguos que el cerebro de Einstein es diferente, fue diferente al de todos nosotros, y ese cerebro pues obviamente está por allí en un museo, y el cerebro de Einstein es un cerebro que es riguroso, porque fue tanta sinapsis que hizo en su cerebro que es diferente al cerebro del común de nosotros. Entonces, les estamos diciendo, lo primero que usted debe hacer, apreciar estudiante, cuando va a adquirir un conocimiento, siempre asocie lo que usted ya sabe con la nueva información que se está dando. Por ejemplo, cuando yo conocí a la profe Cindy, yo dije Cindy y se me vino a la mente una profe Cindy muy bella de Cincelejo, y ya no se me olvida porque estoy asociando ese presaber, en este caso valga la redundancia, con la nueva información, y así no se me olvida. Por eso allí la profe les dice que es necesario que usted, lo primero que debe hacer en su proceso es relacionar, es activar esos conocimientos o bien utilizar las experiencias que ha adquirido a lo largo de su vida. Apreciados estudiantes, hagan el ejercicio. Quien aprende de memoria lo está haciendo muy mal. La memoria es muy valiosa. Es una alternativa que tenemos y nosotros debemos tener capacidad de memoria. Porque obviamente yo tengo que valerme de mucha información, profe Cindy, para poder, cuando tú me estás hablando, ir asociando y decir, no, qué pena, profe. Lo que pasa es que tal autor plantea tal cosa. Si bien allí está lo que tenemos en nuestra memoria, claro, también es ese aprendizaje significativo que se quedó. Auswell plantea justamente eso. Uno de los principios que Auswell lo plantea y que obviamente opera, uno de los principios que se tiene para aprender significativamente es relacionando los presaberes con la nueva información. Si usted logra eso en usted o en sus estudiantes, pues obviamente está logrando que ese aprendizaje no sea superficial. En las teorías del aprendizaje se habla sobre aprendizaje superficial, tomen nota, y sobre aprendizaje profundo. El superficial es cuando usted hace las cosas, se las aprende en memoria y no asocia. Pero cuando usted está asociando y está estudiando y está haciendo esquemas, que yo les decía y compartíamos con la profe Cindy, cuando nosotros vamos leyendo y vamos o vamos escuchando y vamos asociando y vamos haciendo esquemas de relación también, ¿no? Esquemas organizadores mentales, gráficos, llámese mapas conceptuales, cuadros sinópticos, lo que sea. ¿Qué está haciendo usted, apreciado estudiante? Usted está asociando la información de manera significativa y está dejando ese aprendizaje superficial para irse, según una teoría de aprendizaje, a un aprendizaje profundo. Y a usted no se le van a olvidar las cosas. Entonces, por favor, ténganlo en cuenta como una técnica, como un tip, como una estrategia. Y lo otro también es, de acuerdo a la diapositiva, es que nosotros tenemos que revisar el diferente vocabulario que se maneja, pero también los préstamos. Si ustedes en lingüística manejamos préstamos, de pronto en taller uno vamos a hablar de esta parte, en toda comunidad, ya sea indígena, afro, campesina, en comunidades mestizas, siempre van a existir los préstamos. A veces los préstamos permiten que llegue una información que de pronto usted no conocía. Entonces tenemos que hacer uso de todo el vocabulario que tenemos, de lengua materna y de préstamos también, ¿sí? Eso es muy importante porque también tejemos. Hablando del tejido, profe, para los que, de pronto los estudiantes que manejan tejido, las docentes que bordan, que les gusta diseñar cosas, eso es tejer. Y usted no teje si no tiene de pronto las herramientas que se relacionen. Usted no va a tejer, va a comenzar un tejido con lana y la va a terminar con tela. Entonces,
Ese es el ejercicio, comenzar a tejer la información que estoy leyendo. Eso con el primer ejercicio que hagamos. El segundo va a quedar mucho más fácil porque vamos a tener la primera lectura que hicimos como referencia y vamos a relacionarla y a complementar con la lectura número 2 que vayamos a hacer. Pensando más en que nosotros como colombianos, y yo sé que no son todos, pero de verdad que somos como muy pobres en cuanto a vocabulario de lecturas, y eso es porque nosotros no somos cultura lectora, profe, somos un poco más cultura oral. Lo último que vamos a hacer, regresando a las láminas para poder terminar, si me ayudan allá, es reconocer la visión del mundo que ha configurado con sus que usted ha configurado con sus conocimientos y experiencias. Es necesario reconocerla, sí, es necesario relacionarla. Profe, ¿sabes qué es lo que pasa? Estamos hablando de unos principios para aprender significativamente. Auswell dice, el primer principio es que usted asocie los presaberes con la nueva información. El segundo principio es que usted le encuentre un sentido a aquello que está aprendiendo. Miren que la profe allí nos dice, reconocer la visión del mundo que ha configurado con sus conocimientos previos y experiencias. En la medida en que usted sea capaz de identificar cuál es esa visión, es su contexto, la utilidad, el porqué, la razón que yo estoy, qué es lo que está pasando en mi contexto cercano, en mi contexto cotidiano, en mi contexto global, pues obviamente usted le encuentra una razón de ser, un sentido. Si usted no le encuentra sentido a esta clase, a lo que estamos diciendo, a las teleclases, a su proceso de formación, de nada le sirve, porque sencillamente no cobra significado. Y ese es el segundo principio, que ya tú me has dado ahí el gancho, profe, me has permitido recordarlo. Entonces, el segundo principio es lo que tiene que ver con el darle un significado y reconocer esa visión del mundo en la que yo me estoy encontrando, para poder ir incorporando ese nuevo saber e ir haciendo esa comprensión de ese texto que estoy leyendo, incluso no solo del texto, del mundo, porque estamos en ¿cómo se dice, profe? Cuando yo trabajo todas las representaciones gráficas, bueno, eso tiene... Programa, esquema, no sé, profe. Bueno, entonces, no recuerdo en ese momento, pero eso tiene un nombre dentro de la lingüística, y es que yo le dé un sentido a todos esos íconos que en un momento determinado existen. Y a toda la, es decir, yo tengo que reconocer incluso la misma expresión de Cindy, la misma expresión de mis estudiantes, el tono de voz, etcétera. Conclusión, hay que tener ese reconocimiento de esa visión con el fin de darle significado a aquello que estoy leyendo, a aquello que estoy apropiando. No, y es importante lo que su merced dice, profe, porque los estudiantes que están en este momento en la licenciatura de pedagogía infantil e inglés deben descubrir en realidad el por qué están ahí, ¿no? Porque es tan fácil entrar a una licenciatura para solo adquirir un título, pero no para adquirir el proceso, para no caminar el proceso de aprendizaje. A veces uno no lo hace por eso. Entonces, cuando ya nos encontramos con el texto, cuando ya lo saludamos de esta manera, cuando ya lo revisamos, cuando utilizamos esas cercanías o esos conocimientos previos que tenemos, cuando tenemos claro cuál es la visión, cuál es el propósito de nosotros al acercarnos a un texto, vamos a encontrarnos con esta siguiente lámina, con estos tres pasos, que son los tres niveles de lectura. Y nos vamos a encontrar con el primer nivel, que es el nivel literal. Por favor, no sé, me escriben si alcanza a leer, si no, igual para yo, antes de subirla, puedo ampliar un poco más la letra. Entonces, el primer nivel es el literal, el segundo es el inferencial, cuando ya el lector está en capacidad de dar cuenta de lo que el autor quiso, o por lo menos se va a arriesgar a lanzar esa parte teórica. Y el último nivel es el crítico valorativo. Pero para poder entender estos niveles necesitamos hacer el siguiente ejercicio. Si no intentamos este ejercicio, de pronto no vamos a comprender significativamente la importancia de esos niveles y de las funciones del lenguaje. Entonces les voy a leer, voy a venderles un producto el día de hoy, y el producto dice así: ¿ya se hartó de gastar muchas horas con la plancha? Toby piensa en su satisfacción. Toby elimina olores y arrugas a la vez. Toby ayuda a que la tarea pesada le resulte más fácil y rápida. En el tiempo en que usted se gasta con la plancha en cuatro prendas,
Con Toby, usted termina en 20. Es perfecto. Funciona para usted, que no tiene mucho tiempo y no es buena con la plancha. Llame, por favor, ya al 222-0000. ¿Listo? Estoy tratando de... Por favor, quiero que tomen su tiempito, porque a partir de aquí vamos a comenzar a generar... Vamos a comenzar a generar... Aquí la profe Nidia me está enseñando otra herramienta. Profe, su merced, eso es bueno que los estudiantes sepan, toca que un día estos nos enseñe todos estos secretos del PowerPoint. Entonces, lean por favor nuevamente, porque voy a pasar el cuadrito a la parte donde yo quiero que ustedes participen. Ya sabemos la importancia de Toby, en especial para las que no planchan bien, no nos gusta planchar o planchamos mucho. Vamos a irlo analizando. ¿Con qué oración u oraciones ofrece el producto como remedio al problema? ¿Cuál es la oración? Por favor, escriban en el foro. ¿Con qué oración u oraciones ofrece el producto como remedio? Pero vamos a ir haciendo el ejercicio. Entonces, no vamos a detenernos en la primera pregunta, sino que vamos a leerlas todas. Las vamos a retener de pronto en nuestra mente. B dice, ¿qué hace el anuncio después? Recuerden que esto no es de opción múltiple. No queremos que contesten A, B o C, ¿sí? Sino que son tres preguntas. ¿Qué hace el anuncio después de que ofrece el producto? C, ¿con qué oraciones demuestra que el producto sí soluciona el problema identificado? Al principio nos preguntan cuál es la oración. Oraciones donde se ofrece ese producto como remedio al problema. Regresemos. ¿Ya se hartó de gastar muchas horas con la plancha? Sigan leyéndolo ustedes, por favor. Bien, entonces vamos para la primera. Sí, me gustaría que ustedes participaran. Vamos a ir mirando las otras preguntas. ¿Con qué oración o oraciones ofrece el producto como remedio? Mire que la primera no es la respuesta, porque la primera solamente dice, ya se hartó de gastar muchas oraciones con la plancha, la primera está presentando el problema. Pero con estas oraciones, Toby piensa en su satisfacción. Toby elimina olores y arrugas a la vez. Toby ayuda a que la tarea pesada le resulte más fácil. Bien, como ya leyeron, vamos a ir pasando con todas las preguntas de análisis. Profe, con escape, ¿cierto? Para pasar a... Es que, listo. Entonces vamos a seguir. Viene la segunda. No he quitado yo aquí... El párrafo, la propaganda, la promoción. Profe, ¿me enseña nuevamente? ¿Es la lupa? Ahí la lupa, señora. Vea pues la lupa. Profe. Ah, bueno, con escape. Otra vez. Vea que voy a ser una experta en eso. Listo, vámonos a las otras preguntas de análisis. ¿Con qué oraciones identifica el perfil de quién podría comprar el producto? Y aquí abajo está, miren, profesores, aquí abajo está. Es perfecto para, dice aquí. Usted que no tiene mucho tiempo y no es buena con la plancha. Siguiente pregunta, ¿qué es lo que el anunciante desea que haga el potencial comprador? Estoy aquí con el cuadrito, con mi lamparita. ¿Qué es? Entonces, escape porque tengo que pasar a la otra pregunta. Escape. Gracias, profe. Listo. Bueno, yo espero que hayan podido participar porque no puedo dar respuesta aquí a todo y quitarles a usted la participación. Pero la intención de hacer esto es para poderles decir, porque yo me imagino que ya todos... Hemos comprendido que aquí lo que se quiere es vender un producto y convencer a unas personas para que compren un producto y para que llamen. A eso, a ese ejercicio que está haciendo esta propaganda y que está haciendo los creadores de Toby, se le va a llamar función persuasiva o apelativa del lenguaje. ¿Sí ven?
quiero pasar a otra cosa. ¿Qué pasa con la función persuasiva? Es cuando se utiliza, en realidad la utilizan mucho en publicidad, un discurso político, un artículo de opinión, crítica, arte, pero resulta que la idea siempre va a ir en poder convencer al otro. Esa es una función del lenguaje. Habiendo entendido eso, pues más adelante nos va a quedar mucho más fácil poder llegar y conocer las funciones del lenguaje, ¿sí? Profe. ¿Devuelvo? ¿Qué necesitas? No, profe, de pronto dije, la profe Nidia debe tener algún aporte ahorita. Okay, sí. Sí, profe, ¿mi aporte cuál es? Es que, pues la idea es que ustedes sean, le encuentren sentido a esto que la profesora Cindy les está orientando. Estamos hablando acerca de las funciones del lenguaje y yo le decía a la profesora en el día de ayer, le decía, profe, realmente para nosotros, para ustedes como estudiantes, para cualquiera de nosotros, para mí, para la profe, para todo el mundo, nosotros deberíamos tener claridad sobre las funciones del lenguaje, porque en esa misma medida usted va a comprender qué es lo que le están queriendo decir a través de un artículo, a través de un párrafo, o igualmente cuando yo voy a escribir, yo tengo que tener claridad cuál es mi propósito. Si mi propósito es persuadir, si mi función es irme con cualquiera de esas opciones informativas, qué sé yo, o expresiva, en fin, cualquiera de las funciones que están allí. Por eso es tan importante, apreciados estudiantes, que ustedes tengan claridad sobre esas funciones del lenguaje. Ustedes dirán, ah, no, pero es que eso es de taller de lengua. No, señores, eso es un elemento que nosotros requerimos en primer principio para poder apropiarnos de la información. Ustedes en este momento están en un escenario donde necesariamente usted se va a enfrentar, de pronto los que no son nombrados se van a enfrentar a unas pruebas, de acceso al magisterio, o bien usted necesariamente tendrá que presentar unas pruebas a ver cuándo egrese, o bien usted se va a presentar a cualquier tipo de cargo que usted tenga la posibilidad. Si usted es consciente, si usted dice, claro, me están dando este texto y siempre en todo lado nos están haciendo pruebas sobre nuestra competencia de comprensión lectora, sobre nuestra competencia comunicativa, eso es un elemento que usted va a requerir para que tenga un mejor desempeño, apreciados estudiantes. La idea no es que en este momento usted esté allí distraído o esté discutiendo de pronto por alguna circunstancia con el gestor o esté haciendo cualquier tipo de actividad que no corresponda. Lo primero es usted, esto es para ustedes. Nosotros ya tenemos conocimiento, estamos en un nivel diferente, pero nuestra función es en este momento aportarles para que ustedes construyan su proyecto de vida. Igualmente, esto, los que tienen hijos, qué sé yo, los que tienen estudiantes, pues obviamente saben que son elementos importantes. Usted viene a formarse, y perdónenme que sea tan reiterativa, pero el propósito es que usted justamente tenga claridad sobre este tipo de aspectos. Sí, profe. De todas maneras, le cuento un rumor. Profe, vi un video por YouTube de una de las clases de SECAR y muchos de los estudiantes estaban con su celular mirando otras cosas, ¿sí? Y muchachos, el ejercicio de poder estar atentos aquí es poder tener la capacidad de hacer el análisis al cual yo los estoy invitando, porque es mucho más fácil a veces encontrarnos con preguntas de acción múltiple donde la respuesta es C y para ustedes en su celular es mucho más fácil decir la respuesta es C, la respuesta es A, pero cuando nos piden un poquito más allá, como que nos frenamos. Entonces, sí, la invitación es mándenos al menos una de las respuestas. Yo ya di dos respuestas, ¿sí? Aquí hay un ejercicio mucho más sencillo. Se lo leo, ¿sí? Las seis cuerdas de Federico García Lorca. La guitarra hace llorar a los sueños. El sollozo de las almas perdidas se escapa por su boca redonda y como la tarántula teje una gran estrella para cazar suspiros que flotan en su negro aljibe de madera. Viene la pregunta, ¿qué tipo de función es? Mire qué es. ¿Cuáles son las funciones, profe? Regresamos. Estas son las funciones. Es decir, profe, que allí tú nos estás diciendo que hagamos un proceso de intuición. Uh-huh. Y luego tú lo estás... Primero. Y que es algo conocido, ahí está la palabra precisa. Ok, profe, entonces, apreciados estudiantes, miren las funciones que están allí.
y vamos a mirar nuevamente el texto, no sé si lo leemos un momento y lo volvemos allí a las funciones para que ustedes nos indiquen qué función es la que se expresa en el texto. ¿Lo lee, profe? Ok. La guitarra hace llorar a los sueños. El sollozo de las almas perdidas se escapa por su boca redonda. Y como la tarántula, teje una gran estrella para cazar suspiros que flotan en su negro aljibe de madera. ¡Qué chévere! No sé, hasta para poder leer este pequeño párrafo, porque no quiero decir qué es. Esa estrofa. Nos toca comenzar, gracias, profe, esa pequeña estrofa. Nos toca hasta utilizar un buen tono de voz, porque la escritura, los diferentes tipos de textos nos permiten eso, profe, hacer uso de algo que nosotros tenemos y es nuestra tonalidad. Cuando nosotros tenemos una noticia, uy, el tono de voz se nos nota. ¿Cómo les parece que tembló allá en Venezuela? Entonces todo el mundo se alarma, pero cuando nos encontramos con esto, con esta estrofa, nuestro tono de voz cambia. ¿Sí ven cómo es de bonito el ejercicio de la comprensión del texto? De poder hacer el ejercicio de poder entender y hablar con el autor, con quien escribe. Bueno, se puede hacer un análisis muy bonito de esta misma estrofa. Voy a regresar porque necesito que ustedes miren por última vez este ejercicio de las funciones de la lengua para que puedan participar en el foro. Profe, no sé si hay alguna participación en el WhatsApp de pronto de los estudiantes que están muy juiciosos, ¿sí? Entonces, ahí queda la pregunta. Vamos con esta. Estados Unidos y Canadá prolongan las negociaciones para alcanzar un nuevo pacto comercial. 4 días de intensas negociaciones no han sido suficientes. Estados Unidos y Canadá han fracasado este viernes en su intento por alcanzar un nuevo acuerdo comercial que reemplace al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLC. Las delegaciones estadounidenses y canadienses han acercado posturas en las últimas, pero la fumata blanca, sigue siendo lejos por las amplias diferencias sobre el sector lácteo. Las conversaciones continuarán el próximo miércoles, pero la administración estadounidense echa el reloj a andar desde ya. Reloj que nos está corriendo a nosotros, profe, Nidia también, y no he visto ninguna participación. Lo que sucede es que tenemos aquí un inconveniente. Voy a resetear el WhatsApp porque veo que no me está ingresando la información. No, hay como un bloqueo allí en la señal. Formateamos y miramos a ver si están sus aportes. Bien, listo. Entonces, si se dan cuenta, la noticia que leí, que por favor hagan ustedes el ejercicio de lectura, de pronto ustedes le colocan un tono diferente. Bueno, ustedes dirán, no nos interesa. En realidad sí, es una noticia que no nos está afectando directamente. Igual más adelante, igual nos afecta todo lo que le pase a Estados Unidos con su TLC, también nos afecta a nosotros. Pero bueno, no estamos en clase de sociales. La idea es entonces, compañeros estudiantes, que ustedes por favor participen. ¿Cuál sería la función informativa, profe? Sí, de esta es una función informativa. ¿Por qué? Porque nosotros en realidad no tenemos acceso a poder cambiar la noticia. No podríamos nosotros modificarla de alguna manera. Es una función informativa, es una función referencial o informativa del lenguaje. O sea, hay noticias en las cuales me afectan y yo puedo afectar en la noticia, pero en esta no, porque no me incumbe directamente. Nos somos como de incumbencia, tenemos un tercer grado y no la puedo cambiar, profe. Entonces, profe, de este espacio, ¿qué me está quedando? Me estoy dando cuenta de que hay funciones del lenguaje. Ya aprendí una, que es la función, la que tú dijiste, la persuasiva, ¿cierto? Sí. Y tenemos otra función, que es la función informativa, donde tú dices que necesariamente se está relacionada con las noticias, artículos, contextos que me permiten brindar una información, ¿cierto? Y la persuasiva no la veo ahí, profe. La persuasiva es todo el ejercicio que hicimos al principio,
de poder convencer, para convencer a nuestros estudiantes de que compren Tobi. En este caso sí. Chicos, les cuento lo siguiente. Cuando usted presenta sus pruebas Saber 11, Saber Pro, perdón, justamente uno de los test, o lo que piden mejor en la competencia escrita, es que usted redacte un texto. Y en el texto, pues usted tendría que tener en cuenta cuál es la función, si usted va a persuadir, si usted va a hacer una función informativa, una función comunicativa, en fin, que ya lo seguiremos viendo en la siguiente clase, ¿verdad? Sí, claro que sí. Por ahora, entonces, les recuerdo que quedó pendiente, es muy fácil, profe, la función expresiva del lenguaje, y eso era una poesía. ¿Profe? Ah, la expresiva es la que tiene que ver con la estrofa. Sí, muy con chévere, la estrofa, profe. Que quería que los estudiantes pudieran hacer el análisis con lo que usted, con lo que ellos conocen, profe. Por eso al principio decíamos, utilicen lo que conocen. Ay, eso me suena a una poesía. Voy y busco aquí dentro de las funciones dónde dice la palabra poesía e inmediatamente me doy cuenta que era una función expresiva del lenguaje. Listo. Sí. Profe, mil gracias por permitirme este espacio y aprender con su merced. Aprendí bastante. Profe, gracias, y gracias a los estudiantes que estuvieron muy atentos y que sé que van a participar. Bueno, mil gracias, apreciados estudiantes. Siguen en 5 minutos con las clases que realmente les corresponda. Bendiciones. Gracias, profe. Bueno.